Para mí y para el Goethe Institut en el Perú, y representando también a la directora Carola Dürr de este instituto, nos es un gran placer poder cooperar y hacer cosas junto con la DAFO del Ministerio de Cultura, que dirige Pierre-Emile Van Dorn, con quien hemos hecho buenas migas desde el comienzo y hemos estado haciendo intensamente ya varias actividades los últimos meses y también ya casi un año, ¿no? En ese sentido, para el Goethe-Institut como Instituto Cultural Alemán, es muy importante trabajar los temas de arte y cultura acá con las instituciones, con las personas, con los diferentes actores y socios estratégicos que están involucrados en los diferentes géneros y dimensiones del arte y la cultura. Esta vez estamos trabajando el tema del cine-animación y con la DAFO, con Pierre-Emile y con Natalia, hemos pensado pues ofrecerles estos diálogos de cine en América Latina, haciendo énfasis justamente en los temas que son necesarios discutir para poder hacer cine en el Perú, ¿no? Y un buen cine, ¿no? Un cine de exportación también, ¿no? Y un cine no solamente de exportación, sino un cine que también encuentre eco en la gente, en los peruanos, de diferentes sectores, que sean, si fueran niños, si fueran adultos, ¿no? En ese sentido, los teasers que hemos visto, el material que hemos visto, también espero que nos hagan pensar, porque me consta que el cine de animación en el Perú muchas veces se considera como una especie de clases prácticas para niños, ¿no? Para transmitir ciertos contenidos morales, un dibujo animado es perfecto, o en el otro caso para mantenerlos tranquilos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo recuerdo una anécdota muy breve, mientras que mi colega en la técnica se prepara para poner los micrófonos, los solaperos. Recuerdo cuando vino esta película de las Trillizas de Bellevue, ¿no? Las pusieron acá en las salas, una semana, porque se confundieron, pensaron que eran dibujos animados para niños, ¿no? Y bueno, ahora estamos ya más avanzados, espero que los que ponen los programas en las salas también, y en la medida que tenemos estos concursos sobre animación, estoy seguro que el género del cine animado va a calar, se va a desarrollar, y esperamos pues que esta actividad ponga un granito de arena en ese proceso, ¿no? Bueno, los dejo también con Pierre-Emile Van Dorn para que invite para que haga pasar a nuestros invitados y nuestro moderador acá a nuestra sala, no a la mesa de honor, sino a la sala, porque pensamos también que este formato de sala con sofás se presta más al diálogo que una mesa, ¿no? De la cual una mesa de honor, de la cual de arriba hablan los expertos y el público los escucha. Bueno, entonces me despido, los dejo en este conversatorio y le paso el micro a Pierre-Emile. Gracias. Bueno, voy a ser súper breve. Primero quería agradecer al Goethe Institute. Gracias al Goethe hemos podido organizar las últimas, coorganizar las últimas tres mesas o conversatorios sobre diferentes aspectos de la producción cinematográfica en el Perú, ¿no? La primera tuvo que ver con distribución, la segunda con coproducciones, en realidad internacionales, no solamente iberoamericanas, y estamos muy contentos de que esta noche podamos hablar sobre animación. Solo mencionar dos cosas. Primero, que evidentemente el trabajo del Ministerio, el trabajo de la DAFO es un trabajo que hacemos con el sector cinematográfico siempre, ¿no? Es decir, si existe, probablemente muchos de estos concursos es porque en su momento los cineastas agremiados y agrupados y asociados pelearon por tener un marco normativo que amparara o que respondiera a sus necesidades. De la misma manera, los concursos que hemos venido diseñando en los últimos años no se nos han ocurrido porque de pronto nos inspiramos, sino porque venían de alguna manera de la demanda del mismo sector, ¿no? Es decir, había una exigencia por parte del sector de tener más oportunidades de formación, entonces buscamos una manera de crear un concurso de formación, que es una medida imperfecta aún, pero que de alguna manera trata de acercarse a las necesidades que puedan tener los cineastas, los aspirantes a cineastas, los técnicos, todos los profesionales o personas que están metidas en actividad cinematográfica y audiovisual en sus más diversas formas.
De la misma manera, el concurso de desarrollo de animación nace de eso, nace de las conversaciones que he tenido con Milton, con María Esperanza, con muchas otras personas, y que de alguna manera son algunos de los actores más importantes de la producción audiovisual en nuestro país, y entonces queríamos encontrar maneras de poder apoyar a toda esta creatividad que existe en nuestro país, que está ahí y que necesita de cada vez más apoyo por parte del Estado, de entidades privadas, etcétera. Entonces, es eso, ¿no? No es un trabajo que se hace solo desde el Ministerio de Cultura, lo hacemos con creadores, con productores, con distribuidores, lo hacemos con instituciones educativas. Queremos agradecer a Toulouse-Lautrec también, Mario Gutiérrez, que va a moderar la mesa, y que en general nos apoyan y que hacen, coorganizan con nosotros actividades al igual que el Goethe. Así que Milton Guerrero, Mauricio Esparza y María Teresa, María Esperanza Barbosa, por favor, los invitamos y les agradecemos, porque en realidad este conversatorio es idea de ustedes, ¿no? Fue a partir de una idea de ustedes que logramos organizar esto. Bueno, y la dinámica es evidentemente que puedan compartir con nosotros María Esperanza, Mauricio y Milton su recorrido, los retos que han tenido que enfrentar, cómo han solucionado, con qué soluciones creativas han logrado superar algunos obstáculos que han tenido en las producciones que han impulsado, y también evidentemente que ustedes puedan plantear algunas preguntas a lo largo de este conversatorio. Nos acompañan Mauricio Esparza, que es diseñador gráfico especializado en postproducción. Ha trabajado en animación desde hace 15 años como cortometrajista y director de animación para el mercado publicitario. Sus cortometrajes Acero Inoxidable, Un Minuto en la Vida de un Hombre y Maravillosamente Distintos han recorrido el mundo y han sido elogiados por la crítica peruana por su refinada simplicidad y lograda técnica. Actualmente es codirector y director de arte del largometraje de animación Mochica, cuyo teaser vieron hace un momento, el cual es su ópera prima como largometraje, como director. María Esperanza Barbosa trabaja en el medio cinematográfico peruano desde hace 10 años como directora de producción, supervisando todos los procesos desde la elaboración del guión hasta la puesta en marcha del rodaje. Además es asesora para el desarrollo de proyectos audiovisuales y para el financiamiento de proyectos audiovisuales, ¿no?, y cinematográficos nacionales e internacionales. Es productora general del largometraje Mochica, el cual acaba de empezar su proceso de animación y se le estrenó en 2017. Y Milton Guerrero es fundador de Red Animation Studio, se desempeña como director técnico y supervisor de efectos visuales de importantes producciones de animación nacionales e internacionales. Actualmente es productor general de su segunda película de animación 3D, Un Reino entre las Nubes, que también vimos el teaser hace un momento, y ha sido productor ejecutivo de Rodencia y El Diente de la Princesa, película ganadora en el Festival de Cine Bafisi en la categoría de películas para niños. Bueno, tenemos una experiencia bastante diversa y de alguna manera que ha conducido a que trabajen en un proyecto común ahora, porque Mochica cuenta con la participación de los tres. También me parece que es interesante que hayan venido de diferentes carreras en un origen y que lleguen a la animación, y que en la animación también de alguna manera se aproximen a la animación de formas diferentes. Milton, por ejemplo, tú no solamente has hecho tus propias producciones, sino has servicios de animación. Sí, exactamente. Y es como justo algo súper importante es que desde hace poco tiempo, con María Esperanza, con Mauricio y mucha gente del medio, nos hemos dado cuenta que, a pesar de lo que creemos, yo me incluyo, uno no puede hacer todo solo, ¿no? Y los mercados son diferentes, las especialidades son distintas. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una película que fue Rodencia, tuvimos una experiencia X, que funcionó de una forma, pero cuando nos tocó, por ejemplo, hacer un servicio para una película extranjera, la posición es completamente distinta, ¿no? Porque ya nosotros no somos parte de la historia, sino estamos más, por ejemplo, para brindar un servicio, ¿no? Brindar asesoría, servicio, hacer recomendaciones, pero al final hacer lo que nos dice el director, es como otra posición. Quizás para empezar la primera ronda, podrían contarnos un poco cómo llegaron a la animación. Sí, para empezar. Sí, bueno, yo llegué a la animación hace unos 3 años porque estudié cine y en realidad he hecho películas en acción viva,
esa es mi especialidad. Pero con Mauricio y Luigi, que son los directores de Mochica, queríamos hacer una película. Y Mauricio es un apasionado de la animación, entonces dijimos, ¿qué tal si la hacemos animada? Entonces, así es como yo llegué al mundo de la animación sin saber absolutamente nada, nula en las computadoras, pero con todo el conocimiento cinematográfico, que creo que eso es lo que ha permitido que Mochica rápidamente, porque es un proyecto, digamos, joven, tiene en realidad desde que empezó a crearse 3 años y ya estamos entrando al proceso de animación, avance tan rápido, ¿no? Porque, digamos, los conocimientos que tenía Mauricio de animación, más los conocimientos de Luigi, que son los directores, que Luigi tiene más que ver con la parte de la historia, pudieron tomar un orden y convertirlo en un proyecto viable para poder convencer a un jurado que apueste por nosotros y nos pueda otorgar un financiamiento. Creo que ese ha sido un poco el punto de quiebre con el cual nosotros hemos dado el impulso para avanzar y que hasta ahora no paramos. Así es como yo llegué y ahora ya creo que ya entiendo un poco la dinámica. Me ha tomado como 2 años, pero es eso. Un paréntesis, Mochica es la primera película animada que gana el concurso nacional de largometraje del Ministerio de Cultura. Claro. O del no CONACYT. Como animación, ¿no? Sino como, sí. Como en general. Sí. Que eso en realidad nosotros nos... De verdad que nos llena como de orgullo porque es como que aportamos un poquito a que se tome un poquito más en cuenta la animación, que es un cine incipiente y muy fuerte, ¿no? Uno va al cine y la mayoría de pósters son de animación. Entonces, les cuento un poquito cómo yo llegué a la animación. En realidad yo siempre supe, es bien raro, pero bueno, yo siempre supe desde el colegio que yo quería hacer una película. Y en realidad, sabiendo o sin saber, poquito a poquito yo me he labrado el camino para llegar a donde estoy el día de hoy, ¿no? Ahora, yo cuando estudiaba, a diferencia del día de hoy que hay universidades, institutos que hay carreras cortas o carreras largas o por ejemplo, no sé, licenciatura, no sé, hay como opciones que tienen las personas para poder estudiar, no había cuando yo salí del colegio, ¿no? Y con Luigi, mi hermano, mi codirector, siempre hubo mucha afinidad y empezamos a hacer cortometrajes, ¿no? Antes de que Luis incluso estudiara, ¿no? Eran como ejercicios rápidos. Y poquito a poquito fuimos haciendo. Luis estudió cine, televisión, yo diseño gráfico, porque en realidad no tenía muchas opciones, pero esa era mi opción, esa era lo que tenía que estudiar. Y yo me fui capacitando solito, bueno, pues estoy un poco empírico, ¿no? Y así, ¿no? Siempre haciendo eso, cortos con Luigi. Conocimos a María Espe, estudió con Luigi en la universidad. Y nada, ¿no? Un día, como decía María Espe, nos juntábamos, dijimos qué proyectos hay, y estaba Mochica. Y nada, ¿no? Y los presentamos al ADAFO, ganó desarrollo, y en realidad justo conversábamos la vez pasada, ¿no? Fue un gran impulso, porque desde ese día hasta el día de hoy no nos hemos detenido, ¿no? Si no hubiéramos ganado ese concurso, de repente hubiera sido mucho más lento el proceso, tal vez hasta incluso se hubiera diluido, no lo sé, pero ahí está, acá estamos ahorita, ¿no? Es un poco como yo llegué a la animación. Ganaron Ibermedia también, ¿no? Ganamos Ibermedia. Sí. O sea, ganamos desarrollo, ganamos producción 2 años después, ¿no? Porque nos presentamos el primer año y no ganamos. Nos faltaba todavía, madurar un poquito, ¿no? Pero en desarrollo nosotros no ganamos desarrollo de proyectos de animación porque en esa época no existía. Nosotros ganamos desarrollo y hemos competido con proyectos cinematográficos. Uh-huh. Lo ganamos y lo difícil era poder convencer, ahí nos dimos cuenta que no era tan fácil poder convencer de justamente lo que habían comentado en la presentación, que estábamos haciendo una película. Película como cualquier otra, no un dibujito animado para niños que va a educar. Claro, un largometraje que se toma en serio. Un largometraje, ¿no? Con una historia que va a trascender y que queremos comunicar un mensaje, que es lo que es el cine, que puede ser en realidad cualquiera, en cualquier género, y la animación es simplemente un recurso. Nosotros, en Caracoles Estudios, para nosotros la animación es
Es el formato y una herramienta, pero lo importante que nosotros hacemos es, somos cineastas que queremos comunicar y contar historias en cualquiera de sus formatos, y en este caso nos ha tocado utilizar la animación. O sea, sabemos que la historia para nosotros es lo más importante, ¿no? O sea, claro. Después vestirla de y algo. Era, y en realidad no solo en el concurso de desarrollo, sino también en el concurso de ficción e Ibermedia, era cómo hacer para convencer de que esto es una película igual de importante como la de cualquier otro cineasta y que no es un juego y que es algo que va a poder trascender. Entonces ese ha sido un poco el reto y la parte más difícil de todo, que en realidad gracias al esfuerzo de un montón de personas finalmente lo logramos y pudimos recaudar un 25% del presupuesto solamente. Milton, ¿puedes contar? Sí, bueno, yo creo que medio lo más importante, recogiendo un poco los comentarios de todos, es que se habla mucho de lo que es animación y la competencia que a veces se siente con el cine, ¿no? Que se siente que es como un subgénero, un género que es más comercial. Pero yo lo que creo que es muy importante es que a veces no muchos nos enteramos es el referente que es Perú en animación para el extranjero, ¿no? Acá estamos, bueno, no sé, ustedes saben que se han visto, hay 8 películas que se han producido, creo que va a ser una novena o algo así. Es probable que estos 3 años se produzcan 3 más. En Latinoamérica no hay ningún país que haya producido tantas películas animadas. Y eso se sabe en todos los mercados, ¿no? Se sabe que Perú es un referente en la producción animada, ¿no? Porque si bien algunas películas se han quedado en el mercado local, más o menos la mitad ha llegado a mercados internacionales. Y no solamente hablamos de 1 o 2 países. Bueno, hay ejemplos claros, por ejemplo, el Delfín estuvo en 15 territorios, me parece, pero sí lo he visto, por ejemplo, en HBO también. En Estados Unidos se vendió el Blu-ray, o sea, se ha llegado al extranjero. Y entrar a un mercado internacional que tenga mucha o poca taquilla es muy difícil. Entonces, yo creo que en este momento Perú está en una posición privilegiada para proyectar su crecimiento en producción animada hacia el resto del mundo, porque ya somos un referente. Eso es lo que un poco me gustaría rescatar, porque, por ejemplo, si se habla de cine en vivo, live action, es algo que comentábamos con María Esperanza hace unos días, en realidad, y era que en un momento me preguntó, ¿por qué tú quieres hacer animación? ¿Por qué no quieres hacer una película en vivo? Yo no es que no quiera hacer una película en vivo, pero la animación, si bien tiene muchas dificultades, y el presupuesto es una de ellas, respecto al cine en vivo, es que también es mucho más sencillo llegar al resto del mundo con una película animada. Está como, tiene el público más abierto, porque en teoría, aunque sea un producto que sea ligeramente localista, es más fácil de meterlo que una película en vivo con actores. Por ejemplo, si pongo un ejemplo muy claro en el caso de Rodencia. Rodencia, los personajes tienen chullo. Hay un par de películas que hacen un guiño claro a Machu Picchu y a otros lugares más, pero en realidad nadie en el mundo se preocupó de que fuera una película local o que no vaya a funcionar porque tienen chullo, ¿no? Pero en caso de una película en vivo, por ejemplo, en acción, a veces sí ocurre eso, ¿no? En que no, porque no va a ser un éxito comercial en otro país porque es muy local. Entonces creo que la animación, si bien tiene muchas potenciales problemas, también tiene muchas ventajas, al menos en el mercado internacional. ¿Pero cómo llegaste tú a la animación? ¿Cómo llegué yo a la animación? No, quería saltarme esa parte. es que en realidad yo me he dado cuenta que el proceso de cómo la gente en Latinoamérica llegaba a animación es bien común. Es muy parecido, por ejemplo, al de Mauricio y a otra gente que conozco, porque tú sabes que la animación es un mercado, al menos en aquí en Perú, bastante nuevo. Entonces, no hay una universidad de animación. Bueno, ahora sí, ¿no? Pero en ese tiempo no había institutos. Entonces, cuando tú querías hacer animación, tenías que aprender solo, ¿no? O sea, bajar tutoriales, ver en internet, aprender otras cosas que estén relacionadas, pero no directamente lo que ibas a hacer. Entonces, todos hemos crecido como con esa cultura de cine empírico y de ir resolviendo problemas como los ibas encontrando, como mejor se te ocurría, ¿no? Eso, por un lado. Y creo que para mí, por ejemplo, como de mucha gente, cuando yo quise hacer animación fue cuando vi Toy Story. Yo estaba en la universidad, yo estudié arquitectura en realidad, no acabé la carrera. Pero cuando estaba estudiando,
Me fui al cine a ver una película que ni siquiera sabía qué cosa era, pero era de dibujitos. Entré Boy y Toy Story y dije, 94, ¿no? Dije, ya hasta eso lo quiero hacer todavía. Y a partir de ahí pasaron muchas cosas que me llevaron a hacer animación. Esas muchas cosas son seguramente las que todos querrían saber. La idea de este conversatorio era un poco también transmitir un poco el conocimiento que han adquirido para poder hacer realidad los proyectos de animación, tanto Rodencia como en el que estás trabajando ahora, Mochica, etc. Es decir, de alguna manera transferir ciertas herramientas, cierto conocimiento, en base a la experiencia que han tenido produciendo sus propios largometrajes y también los obstáculos, ¿no? Cuando hablo con ustedes en otras circunstancias, siempre siento que aprendo mucho, ¿no?, de las experiencias que me transmiten. Cuando me hablas, por ejemplo, de lo que es el proceso de comercialización, de intento de posicionar tu película en los mercados internacionales, etcétera, hay realmente lecciones que deberían ser recuperadas y difundidas y compartidas con los demás. Quisiera quizás que vayamos yendo por ahí, si es que... ¿Cuál ha sido el factor determinante? Tú apuntaste a uno, que es ganar el premio de la DAFO, pero el factor determinante que ha hecho viable, posible, que puedan llevar a cabo el proyecto de animación que tienen. A ver, en primer lugar estuvo el premio de desarrollo, que era muy chiquitito, 25,000 soles, y con eso hicimos el teaser, era para lo único que nos alcanzaba. ¿Ya tenían el guión desarrollado? Teníamos la sinopsis, hicimos un argumento, hicimos un perfil, un esbozo. Mauricio hizo en un mes más o menos el diseño de los personajes. Iniciales, ¿no? Porque iniciales, después claro. Después hecho todo un trabajo más arduo de arte, de exploración. Sí. Y entonces ese premio realmente fue como una motivación muy grande. Y cuando tuvimos el premio en la mano, claro, duró 15 días. Sí, y para nosotros era mucho y en realidad no era nada, no nos alcanzaba para hacer nada. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? El principal obstáculo en realidad es el financiamiento, porque nosotros no tenemos, claro, un gran estudio de animación, no tenemos plata, no teníamos para poder hacer. La única forma era ver de dónde levantar financiamiento a través de diferentes tipos de ayuda nacionales e internacionales, y ese un poco ha sido el diseño y el rumbo para poder llegar a tener eso que era lo principal, ganar de frente. Desde ese día ya teníamos como un objetivo que la única posibilidad de poderlo hacer era ganando el concurso de ficción nacional e Ibermedia, los dos. O sea, eso lo teníamos claro desde el 2012. Era la única forma, porque buscar en una película de animación, como no está desarrollado, no hay películas, digamos, ahorita, ¿cuándo ha sido? Tu película ha sido la última, ¿no? Que se ha estrenado, sí, de animación. Entonces... Perfecto. En esa época tampoco había el boom ahora que tenemos en el cine comercial, que ha vuelto a colocarse un poco en una buena posición. Entonces, la única posibilidad era eso. Entonces, hemos trabajado dos años en las noches, en las madrugadas, porque cada uno hacía... lo suyo. Mauricio y Luis son profesores, Mauricio trabaja en el medio publicitario y haciendo otras películas, y así en dos años es que hemos desarrollado todo el proyecto. Y el primer año que nosotros nos presentamos, el objetivo que teníamos, que estaba mal, claro, aprendimos, era convencer al jurado que éramos capaces técnicamente de lograr de tener una película con un estándar de exportación y algo súper bacán. Y entonces trabajamos la técnica y empezamos a demostrar eso. Eso era el objetivo. Luego, cuando hemos postulado en la primera oportunidad, que fue en el 2013, no pasamos ni siquiera al pitching, y yo empecé a estudiar y a analizar por qué, ¿no? Y aparte por la experiencia que tengo,
y conversando con algunos otros colegas, y más o menos como yo ya tengo experiencia armando dossiers, me di cuenta que en realidad la búsqueda del financiamiento a través de las subvenciones, en ese caso, en realidad no hay que demostrar que somos capaces técnicamente, porque eso por default ya tiene que estar. O sea, si tú haces eso, es como que una película tiene que estar bien, la dirección de foto, el sonido. O sea, eso no hay que demostrarlo porque eso ya está. Lo que había que demostrar es que era una historia bien estructurada, bien contada, que hay un lenguaje cinematográfico, que hay una sensibilidad, que sea una historia que trascienda, universal, que pueda ser consumida y que sea sólida con una propuesta de dirección, y además convertir ese proyecto en viablemente económico. Entonces ya hubo ese cambio del 2013 al 2014, porque nosotros hemos ganado en el 2014, y ya cambió completamente todo, toda la carpeta. Entonces, bueno, probamos el camino A, que fue en el 2013, que nos fue fatal. Cambiamos completamente la lógica y, bueno, y lo conseguimos. Entonces, por lo pronto, esa es la conclusión que yo tengo, que para poder conseguir financiamiento de un concurso público organizado por el Ministerio o Ibermedia, en realidad al jurado al que nosotros nos presentamos son cineastas generalmente. Entonces no importa el género, no importa el formato, lo que importa es qué cosa es lo que tú transmites y que sea coherente, ¿no? Entonces ese fue un poco el camino que nosotros seguimos. Y el otro reto era poder demostrar que era viable. Porque los premios acá en Perú, lo único a nivel de ayudas que uno puede levantar es 1 millón de soles. O sea, ese es el tope. Más no existe. Está, bueno, lo que es Ibermedia, lo que es el concurso de ficción, y por ahí que uno puede, un camino en PromPerú, por ahí hay un par de cositas más, pero 1 millón de soles es el... ¿Cuánto por ciento? El 30% de lo que puede costar. 30 sin dormir. Sí. De lo que cuesta una película de animación. Entonces, ¿cómo haces tú para convencer de que cómo consigues los otros millones? Porque si tú presentas un plan financiero en el que dices, ya, mi película va a costar 10 millones. Y tú, yo voy a conseguir uno y el resto no te dan ese premio. Entonces, era trabajar en conseguir el resto y que tenga una forma y que se vea y se sienta viable, ¿no? Entonces, más o menos eso es un poco como nosotros lo hemos trabajado. Ahora, yo también quería aumentar un poquito, más allá de lo que es la búsqueda, digamos que es otro camino, ¿no? Que lo hemos aprendido en el mismo camino de Mochica, es que es juntarte y aliarte con personas que sepan, ¿no? En todo nuestro proceso, Mariespe, yo, Luis, siempre hemos acudido a personas con mucha experiencia, hemos tratado de hacerlo, ¿no? Y últimamente, Milton, maravillosamente... Llegamos a Milton. Ha llegado, sí, o sea, él llegó a nosotros, nosotros llegamos a él, no sé cómo fue, pero esa alianza... Pasa que mucha gente, también, y eso se los digo, tiene por ahí la falsa idea de que hacer animación es al toque. O sea, no sé por qué existe esa noción, no sé si alguno lo piensa así, pero existe un poco esa idea. Ah, eso es rapidito. Ah, es al toque. Control animar, control terminar. No es así. Es un trabajo muy arduo, muy hermoso, pero tiene que haber mucha pasión y muchas ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros, Milton, por ejemplo, Mariespe tiene experiencia haciendo cine. Yo tengo experiencia haciendo cortometrajes animados, ¿no? Luigi también. Pero Milton tiene la experiencia de hacer un largometraje en 3D, que es lo que es Mochica. Entonces, nosotros mismos hemos ido diseñando un poco cómo de nuestra experiencia, que realmente es un poquito limitada en el ámbito en el que nos hemos embarcado, cómo solucionar las cosas. Cuando hemos llegado a Milton, por eso agradezco a quien tenga que agradecer, Milton, yo me he juntado con él y cuando le he explicado un poco cómo queremos solucionar, cómo que... No,
En Rodencia, no, sus palabras exactas. En Rodencia yo hice lo mismo y un año después, 4 meses perdidos, 5 meses perdidos. Y yo pensaba que era lo ideal, pero yo es lo que suponía. Pero él sabe, porque él ya lo ha vivido. Entonces, hacer animación, ¿no? También es aliarte con... O sea, es imposible pensar que lo puedes hacer solo, ¿no? Tienes que aliarte con muchas personas, porque además de que es muy costoso, se necesita la experiencia, porque aquí no hay mucho, ¿no? Entonces, eso es algo que yo también he aprendido mucho en todo este recorrido de Mochica, ¿no? Que es juntarte con las personas que te van a... que van a aportar en tu proyecto, ¿no? Un poco lo que creo. No, muy interesante porque además esa experiencia la puedes encontrar en solamente 8 otros casos, ¿no? O sea, no es que haya 100 proyectos que se hayan realizado y que hayan generado esa experiencia previa, ese historial. Bueno, uno de esos proyectos ha sido Rodencia y el Vientre de la Princesa. Sí, fue el proyecto en el que se cometieron unos errores para que ya no se... No, es que en realidad sí, el tema está en que la animación tiene un problema que le hemos comentado con mucha gente, con Mauricio, con Esperanza también, es que es la idea que tenemos nosotros cuando empezamos, al menos que yo tuve alguna vez, cuando quise hacer animación, ¿no? Y era que, por ejemplo, todos nos pasamos viendo los videos de Pixar de cómo se hace una película. Entonces tú ves un video de making of de cómo se hizo X película o cómo funciona Pixar, oye, súper bacán. La gente tiene un cuartito donde hay un bar, ¿no? Se mueven en scooter, se mueven en scooter. Todo el día se mueven en la risa, ¿no? Se mueven en scooter, ¿no? Y la gente la pasa súper bien. El paraíso, ¿no? Entonces, tú cuando vas a hacer animación dices, bueno, al mes voy a tener mi scooter, ¿no? Y no, o sea, no es así. Y no es así por varias razones. O sea, no porque Pixar sea malo, porque todos sabemos que es un referente, uno de los más importantes de animación en el mundo, sino porque el mercado de animación internacional como negocio funciona muy diferente. Es otra realidad, ¿no? Es otra realidad completamente diferente. O sea, estamos hablando que ellos producen una película con un presupuesto de 100 millones solamente para producción, ¿no? Otros 20 más para marketing. O sea, son cosas que jamás, jamás, o sea, no hay forma. Entonces, eso nos lleva a que cuando producimos cine de animación aquí en Latinoamérica, porque es muy parecido a cómo se produce en otros países que aquí, se tiene que hacer de la forma en la que se puede financiar en Latinoamérica. Entonces, todo lo que hacen allá, o al menos un buen porcentaje, lo tienes que hacer casi igual, pero sí, con este presupuesto, ¿no? Entonces, no hay una escuela para eso, ¿no? O sea, no hay una escuela que te diga, ya, mira, te voy a enseñar a hacer una película de 100 millones con uno. No, no existe. Entonces, tienes que crear cosas, ¿no? Tienes que equivocar. Nosotros, justo lo comentaban, cometimos muchos errores. Había cosas que fueron muy buenas y había cosas que no, que de repente se podían hacer de otra forma, ¿no? Trabajamos muchísimo, trabajamos sin horarios, trabajamos de amanecidas. Fue digamos, todo el último año, 2 años, fue un ritmo brutal para todo el equipo, en realidad, ¿no? Entonces, que es algo que, por ejemplo, ahora siempre lo comento, que decir mejor, no, hay que organizarlo de otra forma para no volver a pasar por eso y me lo recalca todo el tiempo. Entonces, producir animación aquí enfrenta a otros retos que tienes que diseñar para tu mercado, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, un tema, por ejemplo, importante es saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y a quién va dirigido. Si no tienes esas preguntas resueltas, muy aparte de la historia, lo que sea, no puedes empezar a producir. ¿No? Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Voy a hacer una película? ¿Voy a hacer un corto? ¿Voy a hacer una película? ¿Voy a hacer comedia? ¿A quién va dirigido? Eso es lo más importante, a menos en la parte, específicamente hablando de la película como negocio. ¿A quién va dirigido? Si va a ir para chicos de 3 a 8 años, si va a ir para preschool, si va a ir para teens, si va a ser para adultos, ¿no? Algo muy común en mucha gente que quiere hacer animación, yo alguna vez también lo pensé yo seguramente, es creer que tu historia va a ser para todo el mundo. Por ejemplo, con Caracoles, Red Post, tienen algo en común que he trabajado con la misma distribuidora, que es UIP, ¿no? Hasta el momento al menos. Entonces, yo recuerdo las primeras reuniones que tuvimos con la distribuidora cuando recién la película estaba en esqueleto. Y ellos nos decían, ¿cuál es tu público objetivo? ¿Cuál es tu target? ¿No? Y yo le decía, todos. ¿Cómo es que todos? No, todos. Ay, te retiras. Sí, ¿no? Va a ir el abuelito, va a ir la mamá, el chico con su novia, ¿no? Y no, en realidad no es así. O sea, tu película, al menos comercialmente hablando, va dirigida a un público, ¿no?
En el caso de Rodensa, por ejemplo, es una película para niños. Te puede gustar a ti, te puede gustar a tu mamá, pero en realidad, comercialmente hablando, a forma de distribución para una distribuidora internacional, es una película para chicos. Entonces, si no tienes esos tres puntos bien claros, no puedes empezar a producir porque no sabes a dónde tienes que llegar, no sabes qué tienes que conseguir, no sabes cuáles son los medios, etc. Bueno, y ese es paso uno, ¿no? Creo que deben ser unos pasos uno a 100, ¿verdad? Pero podemos ir conversando aquí en el camino. No, también me interesa porque tu modelo de tu plan de financiamiento fue diferente de alguna manera, ¿no? Es decir, María Esperanza habla principalmente de, o sea, los primeros impulsos son estatales, los del Ministerio de Cultura. En tu caso no fue así. No tocaste, digamos, fondos del Estado, sí, salvo del Estado argentino, sí, ¿no? Claro. Porque el director de Rodensa es argentino. Sí. Ahora, y hay un tema también importante con el tema de los fondos, es que en ese momento tampoco estaba tan difundido el tema de los concursos como para animación. Acá en Perú. Entonces, el financiamiento que tuvimos fue realmente inversión privada. ¿Local que, peruana? Local peruana. De empresas internacionales. Pero, con el tiempo nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que ese modelo de negocio específico no es tan rentable. Al menos es para... cero rentable. Ah, claro, cero es rentable. Cero rentable. Porque, primero, lo más importante, ¿no? Es que todo... Yo creo que hay una información que se debe manejar de dominio público, es cuando tú haces una película y la estrenas, ¿cuánto realmente te queda a ti? ¿No? Si mi entrada cuesta 10 soles, ¿cuánto recibo yo? Ay, María Esperanza nos puede, creo, ayudar con esos números. ¿Qué porcentaje queda para el productor de lo que... recauda la taquilla? Bueno, es un, en promedio es lo que recibe el productor es un dólar por taquilla. Por entrada. Claro, entonces cuando ustedes ven en las noticias que tal película hizo, por ejemplo, algo muy común es con las películas grandes, ¿no? Digamos, de ejemplo tipo, no sé, Shrek, por ejemplo, es una película súper grande, es inmensa. Entonces te dicen, Shrek hizo en taquilla mundial como $1,000,000,000, ¿no? Y tú dices, wow, $1,000,000,000. ¿Cuánto costó? Costó $150,000,000. Tú dices, wow, ganaron un montón. ¿Qué pasa, los chicos? No, ganaron $850,000. Genios. Y después te cuenta que no, pues en realidad ganó solamente $1. Y no estás contando el costo de marketing. Entonces, y te das cuenta al final y haces números así súper básicos. Y dices, ¿esos chicos realmente ganaron plata o no ganaron plata? Y ahí hay un tema súper importante. Ustedes saben que el referente de animación, más claro, al menos en comerciales, Toy Story. Toy Story en realidad no hizo plata. O sea, no se hicieron millonarios con la película. En realidad, se hicieron millonarios cuando Steve Jobs, que era uno de los socios de Pixar, la colocó en la bolsa de valores. Ahí la empresa subió 10 veces su valor. Entonces, por eso les comentábamos que el mercado, la forma de negocio del cine, como funciona en Estados Unidos, no se aplica aquí, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un punto, ya por experiencias previas, de las películas peruanas que se han hecho de animación anteriormente, todas han sido de inversión de capital privado. Yo ya había hecho un estudio. Pero al mismo tiempo son películas que han tenido bastante éxito, todas. Son películas que no han tenido éxito en la taquilla. Ninguna. Pero han tenido, ¿cuánto? ¿240,000 espectadores? Ninguna. La que más taquilla ha tenido ha sido El Delfín, que tuvo tipo 350,000, pero después, aparte de esa, ninguna ha superado los 250,000 espectadores. Pero es un éxito relativo, digamos, si se compara con las películas de acción. Digamos, claro, pero si lo comparas con la inversión, entonces no tiene sentido. Entonces yo hice un estudio de eso y conversé con algunos productores. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces la idea era llegar a un punto de equilibrio. Buscar el financiamiento estatal como un punto de partida para ya poder tener un porcentaje, y una vez que ya lo tengo, avanzo, ya es más fácil ya meter un capital privado que no es ya tanto. Entonces, de esa forma ya sí puede convertirse
en algo que te pueda generar beneficios, ¿no? Y que tenga un nivel de rentabilidad. Ahora, no han tenido éxito en la taquilla, pero han sido muy exitosas y ahí puede también contar fuera. Milton su experiencia a nivel de ventas internacionales. O sea, en realidad ahí es donde se encuentra el mayor beneficio, creo, ¿no? Y un poco la recuperación, porque aún en estos tiempos, aún con el financiamiento estatal, igual con la taquilla que podamos conseguir en estos momentos, tampoco terminas de recuperarlo. Recién yo creo que una vez que nosotros, después del estreno comercial, a partir de las ventas internacionales que tengamos, recién ahí vamos a empezar a ver, o sea, con la taquilla peruana no hay absolutamente ningún tipo de ganancias. No, y aparte tampoco hay un referente, ¿no? O sea, si nos podemos pensar que sea la película animada más exitosa comparada con un blockbuster como Shrek, lo ponemos porque creo que es lo más grande. Oh, no, la era ayer a 4, perdón. Igual, no recuperarías la inversión. Entonces, una película animada, por lo que cuesta producir, tiene que salir al mercado internacional. ¿Puedes contar un poco la experiencia de Conroencia? Porque salió a, bueno, muchos países, pero Corea, Inglaterra, ¿no? Sí. ¿La India también? En realidad, no. Ventas, los territorios más grandes fueron Estados Unidos y Canadá, que se hizo con Lionsgate. Estados Unidos y Canadá tienen un tema ahí súper importante, que es, por ejemplo, en Estados Unidos es increíblemente caro estrenar una película en cine. Y es mucho riesgo, ¿no? Porque el presupuesto de inversión en marketing en Estados Unidos suele ser mayor a la inversión de la producción. Entonces, entrar a cine es muy riesgoso y es mucho más fácil entrar a todo lo demás. ¿Qué es lo demás? Video por demanda, DVD, Blu-ray, Netflix. Entonces, Lionsgate compró derechos a Estados Unidos y Canadá para todos los medios y Lionsgate Reino Unido compró lo mismo para Inglaterra y así, bueno, en Corea se estrenó igual en el 2013, me parece. Una productora grande, más o menos, y estuvo en el top 10 un par de semanas. Te lo compran los productores, ellos hacen todo el doblaje. Sí. Lo que pasa es que algo muy común que tenemos con esta sociedad natural que tenemos es porque es como que cada uno tiene un perfil diferente que se complementa, ¿no? Y tiene que ver eso con el negocio del cine, porque una cosa es producir la película, una cosa es conceptualizarla y otra cosa es comerciarla. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, creíamos que todo lo íbamos a hacer nosotros solitos, ¿no? Como que terminaba el render y había que llamar al distribuidor para ver si te compraba la película o no. Un fracaso completo. Entonces, nosotros tuvimos la buena suerte de encontrar a un agente de ventas que funcionaba súper bien y él se encargó de colocar la película, ¿no? Nosotros revisamos los contratos y firmamos, nada más, ¿no? Y bueno, hacía el seguimiento, después que se cumple, ciertas cosas, pero el trabajo de ventas era de la gente, ¿no? Porque uno cuando tiene una película, buena o mala, pues uno siempre cree que es la mejor película cuando es suya. Crees que automáticamente es como que muestras la película y a todo el mundo le va a encantar y al otro día te van a dar $1,000,000, ¿no? Quiero 10. 10, claro. Y no, en realidad el mercado de ventas es otro mundo completamente diferente, se mueve en base a mercados, a festivales. Y es como que, por ejemplo, si hablan dos animadores, hablan del mismo lenguaje. El animador dice, sí, hay que terminar un blocking, y el blocking sí, ya existe el refine, sí, ahora hay que hacer el spline. Y entre ellos se entienden, ¿no? No tienen que decir nada más. De repente alguien que viene de otro medio, no sabe de qué están hablando. Pasa lo mismo con las ventas, ¿no? O sea, el vendedor viene, le muestra un teaser a un productor internacional, a un comprador internacional, de 5 segundos, le cuenta 3 cosas y le dice, bueno, ¿quieres o no? Él dice, no, o sí. Como si dice no, le muestra otra, ¿no? Dice, bueno, también tengo esto. Y así funciona. Ellos tienen un lenguaje, tienen una red de contactos. Entonces, ese trabajo se le tiene que dedicar a un especialista, ¿no? Uh-huh. En este caso, nosotros tuvimos la suerte, como te digo, de que teníamos un buen producto, que era familiar. Una película animada tiene la ventaja que siempre se puede colocar en algún punto en el año, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, aquí y en algunas partes del mundo, nos regimos en estrenos, en el estreno de Estados Unidos, ¿no? Y se dan cuenta, las películas más grandes vienen en las festividades de Estados Unidos, salvo el 28 de julio, ¿no? Pero en general, sí, las películas grandes vienen seguidas del 4 de julio, en noviembre, el Thanksgiving, etc., ¿no? Entonces, si bajo ese criterio hay huecos,
en los que no hay películas. ¿Y ustedes han dado cuenta, por ejemplo, de que cuando ven el listín de cine, de repente siempre conversan con amigos y dicen, no hay nada para ver. Oye, no hay nada que ver? ¿No? Ahorita, por ejemplo, es un tiempo, un momento, creo, ¿no? Es como que no hay nada que ver. Entonces, si tú vendes tu película a X cantidad de países, en esos países va a pasar lo mismo, ¿no? Y una película animada, a menos del tipo de Rodencia, en el caso de Rodencia, es una película familiar, ¿no? Y comercialmente hablando, o sea, no todos, pero muchos papás y muchas mamás van al cine con sus hijos y dicen, ¿qué hay para ver? Animación, para niños, entran a la sala, ¿no? Y eso se puede dar en cualquier punto del año en el que hay un hueco en la programación. Entonces, una película animada, en resumen, bien producida dentro del estándar, digamos, tiene mucho más facilidades de venderse que una película, por ejemplo, en vivo, ¿no? Al menos para el resto del país. Sí, creo que retrocedamos un poquito porque el tema del financiamiento es tan esencial en general en el cine y más aún en la animación, porque los costos son mayores, que hace una hora que estamos hablando solo de dinero y van a pensar que todo esto solamente tiene que ver con el bill metal. Y no es así, ¿no? Cuando he conversado con ustedes también hay otros problemas que tienen que ver con aspectos creativos, con aspectos artísticos, es decir, hay otros retos también, ¿no? Recuerdo mucho el que tú mencionabas, por ejemplo, de cómo adoptaste exalumnos de Bellas Artes y los transformaste en animadores justamente por un tema más bien creativo, ¿no? Han mencionado, digamos, los retos financieros para la producción, quizás después vayamos a lo de la comercialización un poco más. ¿Cuáles han sido los retos más bien a nivel creativo, si pudiesen compartir con nosotros eso? Yo empiezo. A ver, hablando de Mochica, yo soy director de arte también de la película, ¿no? Soy co-director con Luigi y director de arte. Entonces, y yo tengo un background, o sea, no como Milton, que tiene un conocimiento técnico mayor, pero yo he trabajado varios años en publicidad dirigiendo y estando ahí cosas en animación y también en 3D, ¿no? Entonces, tengo bastante conocimiento de todo, ¿no? De todo en general. Cuando empezamos Mochica, uno de los problemas principales y con los cuales nosotros queríamos un poco dar la vuelta a la necesidad, porque, a ver, es muy difícil de por sí hacer una película de animación, ¿ya? Es más difícil aún querer que los personajes tengan pelo, por ejemplo. El pelo es un tema técnico difícil de solucionar y que en realidad nosotros, desde el punto de la conceptualización, yo personalmente quería tratar de solucionar ese problema para que sea un tema conceptual el hecho de que no tengan pelo como pelo en sí mismo los personajes. Entonces, bueno, trabajé, ¿no? Un poco, investigué, vi, bueno, ya, cosas artísticas de los Moche. Entonces, llegamos a la conclusión de que no necesariamente tenían que ser como pelo, ¿no? Entonces, un poco le dimos la vuelta a esa falta de... un poco la incertidumbre, en realidad, porque en esa época estábamos empezando y no queríamos nosotros llegar a un punto en el que, uy, no se puede, o va a ser muy complicado, ¿no? Ahora, igual en el camino han habido temas que, bueno, creativamente no tiene que ser bien abierto, o sea, no puede ser así, porque si no... La piel. O sea, por ejemplo, yo les cuento, ¿no? Primicia. Ya, Mochica, los personajes iban a ser huacos retratos llevados a la vida. Y he ahí la idea de que no sea pelo, sino que sea como de barro, ¿no? Pero en el camino, técnicamente, aparece un problema, que era que nos iba a tomar el cuádruple tiempo hacer la piel de barro, porque tenía que haber mucho más seguimiento, mucho más horas de trabajo. Entonces, en realidad, nosotros decidimos que ya no sea de barro. Es una súper idea la que sean de barro como los guapos. Sí, ¿no? Lloró. Hasta el día de hoy tengo pesadillas. Pero bueno, los imaginaba con pedazos luchó rotos, además. Luchó un año y sí. Finalmente era imposible. Sí. Es posible, pero no era nuestra realidad. Sí, sí. Era un dolor de cabeza, igual que el pelo, ¿no? Sí, entonces, nada, decidimos, conversamos, lloré hasta que, bueno, me recuperé. Y nada, decidimos hacerlo como piel, ¿no? Entonces, en realidad, y así en el camino hay muchas, muchas cosas que en nuestra realidad, como dice María Espe, no es que no se pueda hacer, ¿no? Pero yo como director de arte, yo propongo cosas, digamos que el ideal,
y después poquito a poquito o cosas no van o cosas se van adaptando porque no tenemos pues los 100 millones de dólares que tienen en Pixar o en Disney, entonces vamos arreglando, ¿no? Más por un tema técnico que un tema artístico, ¿no? Porque en realidad artísticamente uno puede proponer, o sea, tú puedes tener muchas ideas en tu cabeza, proponer cosas, pero cuando lo quieres aterrizar a la realidad, en nuestra realidad no todo se puede solucionar, ¿no? Entonces, un poco por ahí va el tema de otro punto que es como un bache en el camino, ¿no? Pero la idea es nunca detenerse y ir adaptándose, ¿no? Como lo de una vez piel, pues ya no es barro. ya me olvidaba. Pero... Hay otro asunto que es que en la industria de Estados Unidos y otros países que están mucho más desarrollados, normalmente tú coges un libro, no, dos manuales, ya como a una película de animación, y salen las líneas de producción y sale todo. Entonces todos los procesos están sobrelapados, hacen todo al mismo tiempo. Entonces nosotros también dijimos, lo hacemos, nos copiamos el modelo. Yo hice mi cronograma de 2 años, así en Excel, 5 horas para... Sobrelapamos todo y en un momento... Las experiencias, por suerte, fue un ejercicio con los teasers. Nos dimos cuenta que como no sabíamos, porque no sabíamos y estábamos haciéndolo todo de manera empírica, y eso, que él sí sabía, o sea, se supone que sabía, nos dimos cuenta que en verdad en todo siempre aparecían errorcitos y como está todo sobre, entonces todo sobre la pausa, nos equivocamos en el punto uno y todo lo demás, nada funcionaba. Había que regresar. Entonces había que regresar, gracias a Dios, esos errores nos dimos cuenta en los teasers, que bueno, entonces ahí por ejemplo nosotros dijimos, bueno, no, nos demoraremos más, pero no podemos sobrelapar y no podemos hacer como debería ser porque no tenemos el conocimiento. Entonces, uno por uno. O sea, todos los procesos los hacemos uno por uno y no sobrelapamos nada porque salta un error y luego ya retrocede y todo lo demás que has hecho y pierdes miles de dólares, sí. ¿No? Entonces, ahora hacemos así como que partecita por partecita hasta que llegó Milton y él ya puede hacer todo al mismo tiempo. Por su experiencia. En realidad nosotros cometimos el mismo error. Claro. Pero más grande, fue como de 2 años. Otro ejemplo es que, por ejemplo, en los teasers, uno de los problemas, ¿no? Los que más o menos saben de animación, hay un tema que se llama la simulación, ¿no? Que eso hay cosas que vamos a tener que simular, que es como hacer un proceso para que sea parecido a la realidad, ¿no? Cómo se va a mover el pelo, la capa, cosas que animarla sería muy complicado, ¿no? Entonces, en los teasers decidimos simular la ropa. ¿Para qué? Porque una simulación de ropa te da una realidad mejor que otro proceso que se llama skinning, ¿no? Que la ropa se pega a la piel, digamos, y no te da esa realidad. Entonces... lo hicimos, nos trajo horas y horas y horas de dolores de cabeza, pero ya estábamos subidos en el caballo y tuvimos que solucionar cuadro por cuadro porque la ropa se montaba, se salía la piel, fue un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual regresa al vil metal, ¿no? En este caso, nosotros pensamos hacer, no simular todo, ¿no? Y avanzar. Y si milagrosamente del cielo llueve el vil metal $1,000,000 más, pues simularemos todo, toda la ropa, porque se requiere dinero, pues al final de cuentas no se puede, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es buscar las soluciones para que la película siga avanzando y que igual funcione bien y esté bien, ¿no? Siempre hay problemas, ¿no? Pero siempre hay que tratar de solucionarlos, ¿no? Milton. Sí, bueno, en realidad obstáculos. O sea, más que creativos son como técnicos, ¿no? O sea, porque el cine animado, a diferencia del cine en vivo que tiene como todo súper estandarizado, tiene tiempos de filmación súper cortos, es como ya una industria que funciona, ¿no? Hay problemas como en todos lados, pero los problemas son previsibles, son cosas que se repiten en todas las filmaciones. La animación es como un laboratorio en realidad, ¿no? Porque tú, desde que empiezas a producir, creas todo desde cero, completamente. Y cada proyecto con diferentes cosas, diferentes necesidades, diferentes procesos. Entonces, llegaba un punto, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a producir, nos dimos cuenta, cuando ya teníamos algo de dinero, dijimos ya, listo, mañana tenemos a 15 animadores acá y empezamos a trabajar. Y nos dimos cuenta que no había animadores. Eso es lo que le comento siempre. Juntamos en red los que conseguimos en el mercado. No quiero decir que eran todos los que había, pero eran los que nosotros ubicamos.
eran 5, 4. Todo lo que había. Y nosotros habíamos sacado la cuenta que necesitábamos 15. ¿No? Para solamente la parte de animación de la película. Entonces nos tocó hacer un tema que en realidad, o sea, bacán, funcionó y todo, pero ya fue una inversión también que tuvo que ubicar a artistas que tuvieran potencial para animar, mediante pruebas que hicimos, qué sé yo. Y a esos artistas, una vez que se les preseleccionaba, se les enseñaba a animar. Pero enseñar animación no es un trabajo de 3 meses, ¿no? O sea, hicimos como un ejercicio con las cabezas de animación y la conclusión era que necesitaban más o menos 1000 horas de entrenamiento. 1000 horas es un montón de tiempo, porque tú duermes... Bueno, entonces, y para hacerlo lo más pronto posible, la única solución fue decir, bueno, vamos a hacer cuenta que es un horario de oficina, ¿no? Entonces, de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, ¿no? Durante 6 meses, solamente entrenar, ¿no? Para que sean animadores. Y no solamente eso, sino que de repente al mes te diste cuenta que, o sea, tú lo ves desde el punto de vista obviamente tuyo, y dices, ya bacán, yo le estoy enseñando a la gente gratis. Pero de pronto te das cuenta en el proceso que hay gente que te dice, oye, sí, está súper bien, o sea, bacán que me enseñes, pero yo tengo un hijo, ¿no? O yo tengo que aportar en mi casa, ¿no? Y es lógico, ¿no? Salvo que tengas 15 años y en la casa de tu mamá, pero no, es lógico que si eres mayor, tienes responsabilidades, tienes que pagar tus cosas. Entonces, bacán que te enseñen, pero de algo tienes que subsistir. Entonces, ya estábamos embarcados en el coche y llegamos a hacer algo que es como suena raro, pero tuvimos que pagar a gente para que aprenda, ¿no? Para que se mantenga en el equipo y pueda hacer la película. Entonces, esa es una dificultad, ¿no? Que no pasa en otro mercado. Te vas a otro país, o menos en Norteamérica o en Europa, y tú dices, yo quiero hacer una película. Bueno, ¿cuántos animadores necesitamos? 10. Vamos a poner un aviso y mañana vienen 50. ¿No? Y nada, y ya está. O sea, después que tienes el presupuesto, lo organizas y a los 2 meses ya puedes producir. Aquí, por ejemplo, una de las trabas que se tiene, o que se tuvo no sé, en ese momento, es el tema de la formación profesional, que sea la gente adecuada para cada uno de los procesos. Eso ha mejorado ahora, ¿no? Sí, porque el mismo hecho de que ya hay películas que ya se han producido, hace que también, cuando se termina una producción, se crea una mini industria, ¿no? Un mercado de especialistas y de profesionales. Pero igual no al 100%, ¿no? Igual sí empezamos la... Cuando uno empieza la animación, igual tienes que tener unos 3 meses de capacitación para que entren en el sistema. No es que ahorita hago una convocatoria y aparecen 15 en 5 minutos, no es tan fácil. Ustedes han empezado la animación ya, ¿no? Nosotros estamos ya empezando ahorita la animación y cuando hemos hecho la convocatoria, hemos tenido, no ha tenido tampoco tan buena... Se habrán presentado, no sé, 40 currículums, de los cuales haciendo un filtro, en realidad cumplen con el estándar 8 o 10, ¿no? Entonces hay que empezar a capacitar. Son los 10 que entrenó Milton. No. Los que él le pagó por aprender. Pero sí, en realidad nosotros siempre estamos muy agradecidos con las películas anteriores porque, por lo menos a nosotros... nos hacen la vida súper fácil porque las cabezas de área de Mochica ya han participado en los proyectos de Milton, en el Delfín, en Alpamayo, que era la empresa de Jaime Carvajal que hizo las 3 primeras películas. Entonces todos ellos son los que se han ido formando y hoy ya tienen ese know-how que hacen que para nosotros 3 sea posible poderla hacer, porque nosotros no tenemos ese know-how, nosotros lo que queríamos hacer era una película. Pero a la hora de llegar a hacer la película nos dimos cuenta de que habían un montón de retos que gracias a Dios nosotros los hemos podido pasar por lo que dijo Mauricio, ¿no? Porque desde el día 1 fue cuando empezamos a producir. Uy, no, dijimos, esto no está tan fácil. Entonces, de frente dijimos, no. Todas las cabezas de área tienen que saber, porque nosotros no sabíamos que era de esa forma tan complicada, ¿no? Yo lo que puedo recomendar, que siempre que hablo con chicos que se acercan a mí, es que antes de hacer un largometraje, y eso sucede en todas partes del mundo, y en realidad creo que acá no es que hagan cortometrajes.
embarcarse en un largometraje es bueno, uno tiene que tener la experiencia, ¿no? En nuestro caso, bueno, Mauricio y yo también distribuía los cortometrajes de animación, entonces conozco el circuito comercial, conozco los mercados de animación, conozco, si bien es cierto, no hacía, conozco el mundo, un poco de la distribución, cómo funciona. Pero es súper importante poder hacer, tener una en mini, la escala, no toda la línea de producción en chiquitito de 3, 5 minutos para luego poderlo replicar en algo tan grande. Porque, y Milton, creo que eso pasa, ¿no?, con tus amigos en Chile, en Colombia, hacen cortos, hacen 3, 4 cortos, viajan a los festivales con cortometrajes y empiezan a adquirir experiencia, empiezan a adquirir relaciones, sobre todo en el MIFA, en el MICO, viajan con cortos y en animación el formato del cortometraje tiene mucha acogida, tiene un buen espacio. Entonces, ahí empiezas a tener tus primeros contactos, empiezas a hacer todo el tema del networking para que luego cuando estés ya frente a una película... Y ganas experiencia, ¿no? Y ganas experiencia, no sea una mala experiencia o que realmente se te escape de las manos y se convierte en algo inviable. Para mí es fundamental poder empezar por cortometrajes, en realidad, porque si no, es complicado, ¿no? Otra cosa importante que en la que estamos de acuerdo con Esperanza y Mauricio también es que hay una confusión, no sé si es aquí en Perú solamente o en general, y es que no se tiene claro qué cosa es querer hacer una película y qué cosa es querer hacer animación, ¿no? Porque, por ejemplo, la mayoría de casos que conozco que quieren hacer una película, quieren hacer una película y armar un estudio de animación, ¿no? Y eso no necesariamente es así. O sea, tú quieres producir una película porque quieres llevarla, quieres contar una historia, te parece que es una buena, funciona, no tienes que construir un estudio. O sea, por ejemplo, nosotros en este momento ya hemos cambiado un poco nuestra forma de trabajo. Antes nosotros, la razón de ser de la empresa era para producir películas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Terminamos Rodencia, se acabó la producción, se acabó la plata, que se acabó antes de terminar la película. Y la empresa estuvo a punto de quebrar. O sea, nosotros dijimos, ya ahorita vamos a hacer otra, vamos a conseguir la plata. Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, llegaban puchitos, empezaban a llegar la plata del extranjero, había que devolver la plata a la gente que había invertido, obviamente, porque ellos son los primeros que recuperan su dinero. Y nos dimos cuenta que, y nuestro sueño ideal era que todo el grupo, como familia y como amiguitos, iba a estar juntos para toda la vida, ¿no? Y no, pues no puedes. No puedes y al final te dañas a ti como empresa y dañas a los demás. Porque tú tienes la esperanza de que se va a seguir produciendo la siguiente película porque ya produciste una y todo va a venir automáticamente. De pronto te das cuenta que a fin de mes no puedes pagar las cuentas, ¿no? Desde no poder pagar a la gente, empezar a sacar a gente por grupos, hasta que llega un día que te das cuenta que son 3, donde eran 40, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos dimos cuenta que para funcionar, primero que nosotros queríamos un estudio de animación, y nos gusta hacer animación, y aparte de las películas que queremos producir. Entonces, ¿cómo sobrevives tú como estudio de animación si no tienes plata para hacer tu película, haciendo películas de otras personas? Gente que quiera hacer animación, pero que no le interesa necesariamente tener un estudio, sino que quiera hacer su película. Y así fue como comenzamos a buscar más mercados internacionales. Porque sabemos que aquí hay proyectos que están armando, etcétera, pero tampoco es que haya 3 películas que tengan el presupuesto para trabajar. Entonces nosotros dijimos, bueno, si hay gente en otros países que se mató para conseguir la plata y ya la consiguió, entonces nosotros vamos y le decimos, bueno, yo te hago la parte difícil, ¿no? Y te evito todos los problemas de producción, etcétera. Entonces así comenzamos, cogimos una película ya medio grande que estamos por terminar y viajamos ya a todos los festivales, encuentros y mercados, porque sabemos, por ejemplo, que nosotros para poder producir tenemos que tener el trabajo desde 6 meses antes, asegurado, ¿no? Nuestra película, por ejemplo, la que estamos haciendo termina en octubre, ¿no? Entonces estamos... ¿La que están haciendo para ustedes o la que están haciendo como servicio? No, la que están haciendo como servicio. Termina en octubre, entonces... por ahí un par de meses más, diciembre, yo ya sé que tenemos que conseguir otro contrato grande
para marzo o abril del próximo año. Entonces, los mercados importantes como MIPCOM son ahora en octubre, yo tengo que viajar en octubre y empezar a ofrecer servicios, hacer lo que hemos hecho, etc. Entonces, el resumen es, manejar un estudio y tener un estudio de animación es muy diferente a querer hacer una película. Y lo mejor que se puede hacer es hacer alianzas. Claro, porque nosotros no queremos un estudio de animación. Es muy difícil, claro. Nosotros lo que queremos es hacer películas. Y en realidad en cualquiera de sus formatos, ¿no? Ahora estamos haciendo en animación, que es lindo y es apasionante, pero en algún momento podríamos hacer, por ejemplo, una película de ciencia ficción. Entonces, Caracoles Estudios no es un estudio de animación. Nosotros generamos el contenido y nos encargamos de todo lo que es la historia, la dirección de arte, toda la conceptualización de fotografía, de sonido, el tema de dirección de actores, las locuciones, pero toda la parte técnica buscamos alianzas para poderlo hacer y que se convierta en una realidad, yeah. Exactamente. Ok, me piden que ya pase a las preguntas. Así que, por favor, si cualquiera de los presentes tuviese alguna pregunta para María Esperanza, Mauricio Milton, adelante. Buenas noches. Quería hacer una pregunta para todos, ya conociendo un poco el drama, entre comillas, de hacer animación. ¿Por qué es que son 9 películas que se han hecho en 3D con todos estos detalles, con todas estas desavenencias? ¿Y por qué no hay hasta ahora una película en 2D? ¿Por qué no atreverse a hacer 2D? Supuestamente el 2D es más barato que el 3D. O sea, es más barato, pero no es tantísimo más barato, ¿no? Igual hay un... Depende, creo. O sea, yo creo que es un poco relativo, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿no? En realidad, a ver, Mochica. En nuestro caso, hace muchos años, nosotros queríamos hacer Mochica en 2D, ¿no? Porque la iconografía Mochica, o sea, era como un poquito en ese momento más coherente. Después, bueno, la dirección de arte ya lo ha llevado a otro lado, ¿no? Pero, pero en realidad, con María Esperanza, con Luigi, nosotros dijimos, mira, este es un trabajo arduo. Nos encanta, pero es un trabajo muy duro que nos va a llevar 5 años, 4 años, no sé, 6 años, no sé, lo que tenga que demorar. Decisiones. Queremos que sea una película una película de autor, porque hay 2 rumbos, ¿no? Una película meramente autoral, festivalera, que recorra los festivales, o una película comercial, que regrese un poco a nosotros y todo el gigantesco esfuerzo. Y ante eso, nosotros decidimos hacerla en 3D. Esa fue nuestra decisión. Porque en realidad el 3D, o sea, personalmente me gusta más el 2D. Yo como director, como animador, me gusta más el 2D, pero el 3D me encanta también. Y en realidad actualmente es lo que un poquito la gente espera. Y nuestra película es para la gente. Entonces, es por eso que nosotros decidimos hacerlo así. No sé no sé, pero un poco eso. Hay un tema también técnico ahí, ¿eh? El tema es que si bien no hay tantos artistas, pero hay más artistas que tienen experiencia trabajando en películas animadas 3D que 2D. Claro. Que no se ha hecho, creo, no se ha terminado ninguna película en Perú. Nunca, creo, ¿no? De largometraje en 2D. No. Nunca. Claro, eso también es verdad. Yo también, cuando pensábamos hacer Mochica en 2D, ¿no? Yo también decía, no lo sé porque tampoco investigué, pero mi sensación fue que va a ser bien difícil conseguir animadores en 2D que puedan lograr lo que yo quisiera. Esa fue mi percepción en ese momento. No sé cómo será, porque tampoco, pero como percepción eso era, ¿no? Aparte, por una experiencia previa con Acero Inoxidable, que yo la viví, dibujar cuadro por cuadro, sí, o sea, un cortometraje de 1 minuto y medio, se demoraron 5 años. Entonces, en realidad, toma más tiempo también. Sí. O sea, es más accesible hacerlo en 3D. Ahora, es un tema de elección, ¿no? Yo creo que dentro de lo que hemos visto, los teasers, hay 2 películas en 2D. Y yo sé que en desarrollo hay un par más, por ahí que he visto. Yo creo que es un tema de elección, ¿no? Ahí está en el mercado emergente, sí hay proyectos
en 2D, pero particularmente nosotros y creo que también un poco Milton y las películas que se han hecho, el espíritu de los directores y productores tenía un enfoque un poco más comercial, ¿no? Conozco a los productores de las anteriores películas, entonces la idea era poder crear un mercado y un modelo de negocio. Entonces eso te lo permite el 3D, ¿no? Que es la demanda que hay en el mercado. Sí, y para completar la idea también es que hay un tema histórico, porque históricamente, por ejemplo, en Argentina y en Chile hay una cultura de animación que viene de los años 60, ¿no? Escuelas de animación, etcétera, que aquí no hay. Por ejemplo, Argentina y Brasil, sobre todo Brasil ahora, produce horas y horas de contenido en 2D para series de televisión. Uno, porque bueno, tiene cierta historia, no tan larga como Argentina, en producción animada 2D, pero por otra cosa más importante todavía, ¿no? Por una cosa muy bonita que se llama cuota pantalla, ¿no? Que es que ustedes saben que Brasil es un mercado muy grande y cualquier productor de contenido como Cartoon Network, Nickelodeon o Disney quieren entrar a Brasil. Entonces ellos tienen una ley que se los permite por la cantidad de gente y su poder de negociación muy bonita que dice que, bacán, ustedes pueden venir a mi país, pero el 30% de lo que produce lo tienes que hacer acá. Bueno, entonces se crea un mercado automáticamente. Entonces son muchos factores por los que, más que una cuestión de elección, es que no tenemos. O sea, por ejemplo, Mauricio quiso hacer su película 2D, pero juntaba, digamos, que en el mejor de los casos podría haber juntado que 8 con cierta experiencia, y aún así, formándolos para armar una línea de producción, crearla desde cero, ¿me entiendes? Sí, entonces, creo que un animador de Estados Unidos, creo que 3 años se la pasa dibujando figura humana, volumen, o sea, solo 2 años y medio, una cosa así. Eso no existe acá, pues, ¿no? Creo que ni siquiera en Bellas Artes dibujan tanto, creo, no estoy seguro, pero es algo así, ¿no? O sea, era muy complicado, ¿no? Era muy complicado también en esa época. Sí. Hola, buenas noches con todos. Está muy bonita la exposición, sí, pero en realidad sí han habido largometrajes de animación 2D en Perú. El primero, justamente la primera película de animación en el Perú fue una película de animación 2D llamada Al Encuentro con Jesús. No sé exactamente cuáles fueron los artistas que trabajaron en la película, pero la película sí es más o menos famosa, a veces la pasan en Semana Santa. No sé más del tema. Luego, sí hay artistas buenos en 2D. Por ejemplo, hay un artista de YouTube que hace animaciones en 2D muy buenas y su serie más conocida es Dora la Exploradora Adolescente, que tiene más o menos como 300.000 o 400.000 visitas, al menos el primer capítulo, y ya va por el capítulo 3 y saca animaciones regularmente, ¿no? Cada 3 meses, y no solo de esa serie, sino que va avanzando, y es de Trujillo, pero vive ahorita en Lima. Y es muy bueno, me gusta por su temática cómica, paródica. Más allá de eso, justamente hay buenos artistas, y hay un señor, un compañero sanmarquino mío, que egresado allá, llamado Raúl Rivera Escobar, que compiló los nombres y las historias de todos estos artistas de animación en un libro muy bueno llamado Cine de Animación en el Perú, Bases para una Historia, que yo también tengo y, bueno, sería bueno conocer. Y lo que quisiera saber también es qué artistas, otros actores, fueron justamente esas alianzas que lo ayudaron a ustedes a conocer más sobre el mundo de la animación, cuáles fueron los personajes que más influyeron. No sé si conocen a Rafael Seminario, a Kou, ¿entiendes? Los señores que justamente trajeron la animación al Perú, personas muy destacadas que a veces también hacen conferencias, como en la Toulouse o en la Orval, y a las que yo he ido me ha gustado sus exposiciones también, como las de ustedes. Muchas gracias. Sí, en realidad el tema con los artistas es que hay artistas destacados, muy importantes y muy reconocidos, pero tú para hacer una película necesitas 30 de esos. Y los 30 tienen que estar de acuerdo en que van a trabajar contigo durante 1, 2, 3 años.
Ahí es el problema, porque con un artista, dos o tres, no se puede hacer una película. Claro. Necesitas tener un equipo armado que funcione como equipo, comprometido, de un número de artistas con experiencia grande. Y ahí es cuando hay el problema de el esfuerzo de juntar de repente a una persona muy talentosa de aquí, a otra muy talentosa de acá, a otra de acá, que de repente cuando los juntas no funcionan como equipo. Claro. Exacto. Sí, no solamente son las competencias artísticas, también es el en animación, por lo menos, tienes que tener mucha disciplina, mucho orden, los procesos. Tú te demoras un día y ese un día se puede convertir en una pérdida de 3 meses o de 2 meses. O sea, los deadlines son como que así súper estrictos, entonces al momento de hacer convocatorias no es solamente a nivel artístico o técnico, son muchos los criterios y definitivamente existen, no es que no existan, pero el buscarlos no es como hacer una película que yo ya sé cuál es la vestuarista, hay 10 vestuaristas, yo ya las conozco a las 10 y yo sé, para este proyecto ella es ideal o ella, dependiendo que si es acción o si es, ya tú más o menos conoces el perfil de los artistas o un director de foto que tiene cierta sensibilidad y los conoces a todos, entre todos nos conocemos y sabemos para esta película es ideal fulano de tal. Acá no conocemos a nadie. Entonces los procesos de selección es una de las cosas mucho más difíciles. No es que no estén, lo difícil es poder convocar, reunir y que haya una sinergia entre esas 40 personas y que el proyecto avance. Claro, ¿no? A mí me parece súper importante lo que mencionó él acerca del compilado, por ejemplo, que yo no sabía. Yo lo tengo, es bien yo bacán. Nunca, yo nunca me he enterado, por ejemplo, hasta el día de hoy, que había un compilado de su animación. Está en Ibero. Dile que te lo preste. Claro. Pero, sí. Por ejemplo, sería súper bueno que se difunda eso más. O sea, que todo el mundo sepa realmente que hay un compilado de animación, que ha habido una historia de animación peruana y que conozcamos quiénes somos. Sí, creo que lo hizo la editorial de la Universidad San Martín, si no me equivoco. Hay unas preguntas. ¿Perdón? Ah, sí, y sobre las influencias de otros artistas. Bueno, personalmente, en realidad yo tengo dos influencias bien marcadas, pero no son peruanos en realidad. Es Disney, a mí me crió Walt Disney y Miyazaki. O sea, para mí esas son Totoro es mi película favorita de animación. Y son un poco mis dos influencias con las que yo he crecido, en las que me empujaron un poco a hacer animación, ¿no? Eso es en realidad, ¿no? Esas son mis influencias. Siempre han sido así. No sé ustedes. Bueno, en realidad, no, en mi caso es un poco distinto, ¿no? Porque hay influencias como técnicas, producción. En básicamente, el tema de dirección son como que muy diferentes, ¿no? Un caso que coincido con Mauricio, que es Miyazaki es uno de mis directores favoritos y me inspira en muchas cosas, pero tampoco es 100% un referente, ¿no? A mí, por ejemplo, y eso tiene que ver mucho con la historia que estamos planteando, que es Un reino entre las nubes, la que vieron que decía Uwe, que cambió de nombre. Es que me gusta el western. Y la idea, un poco, la finalidad, o mejor dicho, la visión de la película es que se convierta en una especie de western, ¿no? Obviamente llevado a animación. Además, no es para niños, o sea. No es para niños. Niños, eso. Hay algunas preguntas por internet. Sí, dicho sea de paso, este conversatorio está siendo transmitido por Cultura24.p. Cultura24.tv. Perdón, .tv. Y que es el canal web del Ministerio de Cultura que transmite todos los conversatorios y recibimos preguntas a través de... Hemos recibido cerca de 6-7 preguntas. Hay algunas que ya han tocado, pero me imagino que lo que quieren es que profundicen un poco. Voy a decir 2 o 3... y después pasamos de nuevo al público que está aquí. La primera es, ¿cómo ven a las otras producciones animadas peruanas que están en proceso? La segunda es, ¿por qué se les hace difícil conseguir financiamiento del sector privado? Y la tercera tiene que ver con, ¿qué le falta a una producción nacional para destacar como los grandes blockbusters a nivel mundial, teniendo en cuenta que España, país de habla hispana, a pesar de tener más tiempo en el rubro, aún no logra destacar del todo?
Bueno, yo puedo hablar sobre qué pienso de los proyectos que están en desarrollo. Bueno, a mí me encantan todos. De los que hemos visto, conozco a todos, conozco a los directores y productores. Y en realidad sería lindo poderlos hacer todos al mismo tiempo. Pero es complicado por el tema que ya lo hemos comentado del financiamiento. Creo que son proyectos que tienen muchísima sensibilidad artística, están ya, son chicos que trabajan y que dan todo por el proyecto y se están preparando para poder recibir, para, y lo mismo que nosotros, el primer gran impulso que es el, hay uno, Nuna, no sé si por acá está Ícaro, no ha venido. Él ya recibió el de desarrollo y él se está preparando para poder postular el próximo año al concurso de ficción. Y es un proyecto que yo particularmente conozco la historia y creo que tiene muchísimo potencial para poder estar en los festivales más importantes de animación, ¿no? O sea, la parte de conceptualización la tienen súper clara, la parte de la historia la están trabajando y yo creo que cuando esté lista, que esperamos que sea pronto, me parece que es súper fácil, tranquilamente podría estar en el circuito de Annecy, es el proyecto que más conozco. Sí. Después está también el de Gabriel, que ya lo veo trabajar hace un par de años también. Me parece que la animación está súper linda, que es el de la Chola Illa. Ojalá que ahora están ellos postulando a desarrollo. Con eso la idea es que ellos puedan desarrollar un poquito más el teaser para dar el otro salto, ¿no? Pero en términos generales hay mucho, hay un montón de proyectos. Aparte de esto, ahí yo conozco como unos 5 más, entonces eso es algo muy bueno, ¿no? Que hay que prestarle atención para poder seguir creciendo. Yo puedo decir un poquito acerca de lo de España y los blockbusters, que es lo que yo creo, que es que no he visto tantas producciones españolas, he visto algunas, pero dentro de lo que había dicho de lo que me ha inspirado, no dije una que es Pixar. ¿Y por qué digo Pixar? Porque justamente ellos, lo más interesante y su mayor aporte en realidad son las historias, que para mí es lo más importante. Es como una escuela, o sea, Pixar tiene, a nivel historia, son mucho más interesantes en general, personalmente creo, que las de Disney o las de otras producciones. Y yo creo que finalmente uno se pierde en la historia. Si tú te dejas atrapar por la historia o te atrapa la historia, entonces la película va a ser exitosa, sea que tenga un nivel técnico increíble o que tenga uno, digamos, que cumple bien. Yo creo que la historia es lo que hace que una película sea más o menos exitosa que otra, ¿no? Y las de Pixar, personalmente, creo que son una de las mejores en cuanto a la historia, ¿no? Entonces, algunas otras de Disney y las de Miyazaki tienen una profundidad increíble. Entonces, yo creo que eso es lo más importante para mí, eso es lo que hace que destaque una y que se vuelva un blockbuster, ¿no? Porque Toy Story, si la volvemos a ver, bueno, en la época que era como un boom, ¿no? Pero la gente la sigue viendo. Y esa película, si tú la ves, técnicamente es inferior a las de ahora. Técnicamente. Pero eso a nadie le importa. O sea, eso, Toy Story es maravillosa de principio a fin y se cuenta y es fabulosa. Y te atrapas y te enamoras y lloras y sufres. Entonces, siempre la vas a seguir viendo. Y es por la historia. No porque está perfecta la textura, no porque... No. Es lo que yo creo. Sí, creo que de eso no hay que olvidarnos, ¿no? Que finalmente si queremos hacer una película, es una historia. Entonces, yo lo que he observado que pasa en Perú y también un poco por lo que he visto en Latinoamérica, es que nos preocupamos mucho por lo técnico. O sea, generalmente quien se embarca en un proyecto cinematográfico de animación son personas que no necesariamente son de profesión y de oficio cineastas. Entonces ahí, bueno, ahí creo que diferimos un poquito con Milton, pero yo creo que para mí particularmente, o sea, es como yo siento que yo tengo que hacerlo
Yo siempre tengo que tener a mi costado un director cinematográfico, un virtuoso contando historias, un virtuoso director de foto como si estuviera haciendo cualquier otra película, y luego la animación es el recurso que yo utilizo, que para mí por default siempre va a estar bien. Siento que esa es la forma en la que yo particularmente puedo lograr que una película trascienda, que la historia sea buena y que te atrape, que sea un buen guión, ¿no? Que te conmueva. Y había una pregunta más, creo, ¿no? Ah, ya esa la contesté yo. No, en realidad es un tema muy simple, y es que, digamos, a nivel internacional en Perú estamos en desventaja legal en el tema de financiamiento, porque la forma de financiar una película, aparte del inversionista privado y aparte de las subvenciones estatales, que más funciona, por ejemplo, en México o en Brasil, es un tema en el que tú puedes acceder a un beneficio tributario, en el cual las empresas pueden intercambiar sus pagos de impuestos por inversión en la producción. Bueno, eso no hay acá. Entonces, desde ahí ya estás de ventaja, automáticamente, ¿no? Porque tú tienes que buscar tu plata, y la gente que va a invertir dinero, obviamente lo va a hacer por una película solo comercial. Y solo por una película que tú le garantices que va a hacer mucha plata y él va a ser millonario. Y algunos no esperan tanto, ¿no? Porque animación demora. Claro. Entonces... Y aparte, el tiempo de recuperación de animación es súper largo. Lo pueden contabilizar como marketing también, que es la otra posibilidad. No necesariamente el retorno es al inversionista, pero sí pueden justificarlo como un gasto de marketing, lo hacen. Y eso también favorece los proyectos comerciales. Claro. Pero ahí hay un tema, porque, por ejemplo, yo diseñé súper entusiasta en el 2013 un modelo para poder conseguir de la empresa privada, buscar auspicios, buscar patrocinios, y en realidad no fue muy difícil. Pero luego, cuando empecé a ver la realidad, me di cuenta que en verdad la película se iba a estrenar de acá 4 años y no ni siquiera de acá 2 años. Entonces, es difícil porque, si bien es cierto, las empresas tienen su presupuesto, ellos sí esperan un retorno, un gerente de marketing, un retorno de esa inversión en imagen de acá 2, pero esta película va a ser de acá 4 o 5. Entonces, no se puede pedir, por lo pronto, yo no, ahorita para Mochica, hasta que yo no tenga animada la mitad de la película, yo no puedo ir a ninguna empresa privada, porque sería en realidad mentir. Ah. Y tener un compromiso que no lo voy a cumplir, porque la fecha de estreno no está cerrada. Entonces, en una película de animación no es tan fácil, ¿no? Sí. Buenas noches. Bueno, como mencionaron antes, dijeron que hace unos cuantos años, porque tampoco fueron muchos, no había mucho interés en la animación como lo hay actualmente. Antes no era una carrera viable para la gente, por lo tanto, no había mucha acogida. Sin embargo, en el campo actual, donde vemos que tanto universidades como institutos se han interesado en la carrera, podemos saber que va a haber muchos más animadores en el futuro. Pero mi pregunta es, si hay más animadores, ¿eso hará que el cine de animación sea mejor? Porque dijeron que era mucho más difícil conseguir animadores buenos actualmente, pero de acá a unos cuantos años, teniendo ya muchos animadores, ¿eso hará que el cine mejore? Lo que pasa es que va un poquito a lo que había comentado hace un ratito, ¿no? De la historia. O sea, y como dijo María Esperanza, ¿no? La buena animación, digamos que ahorita el mercado ya no es que yo voy a ir y una película de animación va a ser mal animada. Se espera que esté bien animada, porque es el estándar, ¿no? Entonces, va a ser que sí se puedan hacer probablemente más películas de animación. Mejores no lo sé, porque para mí que sea mejor tiene que ver con la historia, no con cuán, o sea, el hecho que esté animada bien aporta, que tenga una buena dirección de foto también indispensable, que la actuación sea maravillosa también,
pero la historia es la que hace para mí la diferencia. Entonces, probablemente hayan más, no necesariamente mejores, eso depende de otros factores. Buenas noches, les habla, primero agradecerles por el conversatorio, muy interesante. Quien les habla es un amante de lo que es la animación 2D. La pregunta es bastante concreta y creo que tiene que ver tanto por el aspecto de producción, como de creación, como el aspecto técnico. ¿Qué tanto se debe sacrificar sobre el concepto original para sacar el producto? Por ejemplo, tenemos el Winnie Pooh ruso, que tiene más de 40 años, y se tuvo que trabajar solamente con layers, con capas. El caso de Miyazaki, que sus últimas películas fueron más conceptuales. El caso de Las Mellizas, las Trillizas, la película francesa. Otra película francesa, animación, Miedo a la Noche, que el presupuesto fue tan bajo que solamente hizo en blanco y negro. Pero sería un producto maravilloso. Entonces, la pregunta concreta es esa. ¿Qué tanto se sacrifica el concepto original para sacar el producto final? Ya. Yo creo que es una cosa cambiante que uno tiene que ir tratando de adaptarse, nunca perder el rumbo y ver cómo solucionar. Por ejemplo, Evangelion, que es una miniserie anime maravillosa, ellos se quedaron sin presupuesto y le faltaban, no sé, 6 capítulos, 7 capítulos. Y nada, solucionaron las cosas con planos largos, música densa, casi no hablaban, era más contemplativa y terminó. Tú notas, ¿no? Un poquito que hay, disminuye la animación, pero la calidad de la miniserie sigue manteniéndose igualita, ¿no? Entonces, o sea, no debe haber sucedido eso, ¿no? Pero bueno, ya que sucedió, entonces uno tiene que creativamente tratar de darle la vuelta a la necesidad, ¿no? Es un poco igual. Nosotros, como ya sabemos que no hay plata, desde el comienzo es tratar de darle la vuelta, ¿no? Igual en el camino irán sucediendo otras cosas, ¿no? Pero la idea es nunca perder el rumbo y tener claro qué es lo que quieres hacer, ¿no? Pero no. En el caso, por ejemplo, de Mochica, desde el principio siempre ha estado súper claro el tema de la conceptualización, pero al momento de yo enfrentarme a las ventas internacionales, que ya he tenido conversaciones con algunos compradores, también con el distribuidor, y en realidad fue antes de empezar todo el proceso de producción, porque teníamos el teaser, teníamos el diseño de los personajes, los drafts de los vestuarios. Entonces, al conversar con ellos, todos nos decían que súper bacán, pero para las ventas internacionales iba a estar un poco difícil porque era ya demasiado localista visualmente hablando. Por ejemplo, diferente con el caso de Milton y Rodencia, que en realidad solo tienen el chuito, pero son ratoncitos, ¿no? Entonces, normal. Pero nosotros eran guacos retratos de la cultura moche. ¿Cómo haces para vender eso fuera? Y ahí fue, yo dije, estoy metida en un problema porque ¿cómo la vendo? Entonces, ahí empieza la conversación con el director de arte en estilizar un poquito sin perder la esencia. Por ejemplo, ponle a Siri, que es la niña, no sé, un collarcito para que se le vea más finita y no se le vea tan guaco y tan moche a la niña, ¿no? O ponle una sandalita, o ponle, estilízalo un poquito, pero finalmente sin perder la esencia, ¿no? Porque en un inicio el arte de Mochica era un poco más rudo y tosco. Sigue siendo todo igual, no ha cambiado nada en la parte del contenido, pero ahora es un poquito más fino, que hace que tenga un acercamiento más a la audiencia, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, Mauri, y todos los artistas conceptuales casi son hombres. Entonces, siempre es como que, mira, ¿qué te parece? Y hay alguien que dice, no, mira, ponle un poquito una más florcita, así, una florcita, un cosito que en realidad no estaba contemplado, pero que en realidad hace que sume, porque de verdad, en un principio ustedes ven los drafts y era bien rústica la cosa, dura, ¿no? Y en estos 2 años sí, en realidad hace la diferencia, ¿no? Hace bastante la diferencia. Ahora yo uso flores. Aparte, lo importante también era lo que comentábamos, es de
tu película a dónde va dirigida. Por ejemplo, Mochica es una película que es una película comercial, sobre todo, ¿no? Entonces, hay modificaciones o cambios que tiene que hacer el director que son necesarios, muy aparte de la parte técnica o del proceso, porque van a una audiencia y tienen que captar un público mayor. Si fuera, por ejemplo, una película de autor que no busca financiamiento, que ya tiene financiamiento y quiere comunicar solamente la visión del director, bueno, es un caso muy, muy diferente, ¿no? Incluso, por ejemplo, hasta en lo que dice María Pérez Verdán, ¿no? Es como tratar de adaptarlo sin violentar su esencia, ¿no? Su alma, digamos. Entonces, igual incluso en guión, nosotros, ha habido muchas versiones de guión para mejorarlo, ¿no? En todo aspecto, se aumentaron personajes que son más adecuados para el público, para los niños, ¿no? Más comic reliefs, más chistes, más cosas que en esencia, como dice, o sea, la historia es la misma, es igualita, pero está sazonada para a quién va dirigida, porque desde su nacimiento, ¿no? Desde que nosotros nos juntamos y decidimos los tres, es una película para el público. O el teaser, por ejemplo, que no lo hemos visto acá, tenemos un teaser que todavía no está programado, está ahorita en proceso de postproducción, el teaser cines, que ya va a empezar a salir en las salas, no sabemos todavía cuándo. Ese teaser, por ejemplo, nosotros, Luigi, que es el director que se encarga de toda la parte de la historia, digamos, y la dirección de actores, él hizo una versión, idas y vueltas, lindo. Entonces, porque nosotros lo queremos así, porque no es que él tenga influencia, pero nosotros confiamos mucho en el distribuidor, que tiene una experiencia en películas de animación, y aparte tenemos una muy buena relación. Entonces, él nos sigue diciendo, no, mira, ¿qué te parece si hacemos así, si hacemos así? Sugerencias, porque, ¿no? Sugerencias, entonces, idas y venidas, versión 8. Entonces, porque en realidad el arte ya está, no, o sea, es para sumar. Entonces, particularmente nosotros escuchamos, pero es porque el proyecto está hecho, como dice Milton, para la audiencia. Entonces, nosotros, Mochica está para ellos, entonces hay que escucharlo. Pero hay otros proyectos que no están concebidos de esa forma desde que diseñas la dimensión y el perfil, en donde es completamente innegociable cambiar las cosas, ¿no? Entonces, es bien relativo. Bueno, muchas gracias. A nuestros tres destacados invitados por compartir con nosotros su experiencia.